Milagro. Apóstol Ronnie Chávez, Dios me lo bendiga, gracias por haber venido. Hizo un esfuerzo grande, yo sé. Amén. Aleluya. ¿Cuánto levantan sus manos y honran al único que merece gloria? Él es el Señor, el amo y el dueño, el creador de todo. Quiero decir un par de palabras. Hace unos meses atrás cumplí 30 años de predicar el Evangelio. Y me acuerdo que casi 30 años atrás bauticé mis primeros discípulos. Una era una chilena que vino a ser mi esposa. Otro está aquí, Roberto Rivera, costarricense, y su esposa Carmen, nicaragüense. Esas tres personas, a lo largo de casi 30 años, han sido inseparables con nosotros. Una chilena totalmente confiable, un costarricense totalmente confiable y una nicaragüense totalmente confiable. Nicaragüenses, ustedes son totalmente confiables. Tengo cuatro hijos que son el amor de nuestra vida. Y a lo largo de todos estos años de viajar por las naciones, han intervenido cuatro mujeres nicaragüenses para cuidar de ellos y de nuestra casa. Y si Dios confió los hijos de príncipes en las manos de nicaragüenses, es porque ustedes tienen un altísimo valor en el cielo. Yo bendigo a Nicaragua con bendición de apóstol, con bendición de profeta, y te llamo Nicaragua, Jepsiba, porque el Señor te dice: Nicaragua, nunca más te llamarán desamparada, sino Jepsiba, mi deleite eres tú. Te convertirás en los próximos años en el deleite no solo de Dios, sino de las naciones. Y muchos hombres querrán volver a ti, Nicaragua, porque la bendición de Dios será tan extraordinariamente poderosa que aún los que se han ido con su riqueza a otras naciones desearán volver a la tierra nicaragüense, porque Dios enviará inversiones de todas partes y les enriquecerá de una manera extraordinaria y levantará a Nicaragua como una antorcha que alumbre en lugar oscuro. Yo bendigo a Nicaragua en este hombre, bendigo su vida, bendigo a los ministros nicaragüenses, y sé que hay gente muy digna que ha venido a vivir a nuestra tierra y que han hecho posible que nuestro progreso haya tenido mano nicaragüense. Y la Biblia es muy clara: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. La Biblia nos enseña que no hay cosecha sin semilla, pero toda semilla trae una cosecha. Nicaragua, por cuanto tú has cuidado de las calles y de las casas y los condominios de los costarricenses, por cuanto tú has puesto tu mano fuerte para que nuestro café sea recogido y haya riqueza, por cuanto tú has sembrado fuerza poderosa en la construcción de nuestras casas y edificios, así el Señor te devolverá con recompensa apostólica y profética, para que entonces muchos te construyan tus casas, muchos cuiden a tus hijos y muchos bendigan tu tierra, porque vienen los mejores días de tu historia, Nicaragua. Los mejores días de la historia de Nicaragua, material y espiritualmente, han comenzado, y el 2008 comenzará una ola de milagros y de prosperidad, aleluya, y de bendiciones para Nicaragua, la cual profetizamos en el nombre que es sobre todo nombre.
Casi no hay un hogar costarricense que no esté relacionado con un nicaragüense. Ineludiblemente somos un solo pueblo, y a Dios damos la gloria y la honra, porque vamos a ver juntos la mayor manifestación del poder divino sobre Nicaragua. Sé que los ministros de esta nación me apoyarían si les pidiera permiso, pero yo creo que puedo representar al ministerio pastoral, magisterial, los apóstoles, diversos ministerios de Costa Rica, y decirle a los nicaragüenses que los amamos y los abrazamos en el único nombre que merece ser exaltado sobre la tierra, el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Miraba una bandera de Nicaragua y su escudo, cinco bellas montañas. Curiosamente, el 5 en la Biblia es el número de los 5 ministerios, la expresión y demostración del ministerio de Cristo en apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Dos mares que representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Curiosamente, nuestro escudo costarricense tiene 3 montañas, las 3 cordilleras, iguales, coiguales. Nosotros hemos redimido nuestros escudos, y la intención de los que lo hicieron puede haber sido otra o muy buena, pero nosotros decimos que esas 3 cordilleras representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las 7 estrellas que representan las 7 provincias, para nosotros los hijos de Dios en Costa Rica, representan la plenitud de la manifestación del Espíritu de Dios. Y los 2 mares con los 2 barcos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Parece que hasta en los símbolos Dios nos ha unido. Y yo quiero decir algo, hermano Duarte. Yo cargo algo aquí. Mira, lo cargo por años. Donde quiera que voy, está en mi pecho. Es el escudo de mi nación, Costa Rica. Donde quiera que voy, lo llevo con honra en todas las naciones. Y cuando me venía para acá, sentí traerlo, porque te lo voy a poner a ti en tu corazón. Ven, ayúdame. Ella también. Desde hoy, tu tierra será mi tierra, y mi tierra será tu tierra. En tu corazón queda mi nación, y en el mío la tuya. Y te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y en este abrazo bendigo a tu tierra, y la abrazo proféticamente, y pido al Dios del cielo que todo el dolor de tu tierra, causado por costarricenses, quede sanado para siempre, y que el abrazo de los que amamos Nicaragua se multiplique de tal manera que les haga olvidar el dolor, y que cuando vengan a Costa Rica solo experimenten la bendición de Dios. Quiero abrazarte, y después que ellos abracen a los demás, yo abrazo en ti a Nicaragua. Levante sus manos al cielo, que esta noche es una noche extraordinaria. Yo me encontraba en el Brasil muy largo, y tuve que hacer unos cambios extraños para terminar en Guatemala predicando, y
poder venir aquí con mucho cansancio, pero no podíamos perder algo que Dios me enseñó, hermano. Algo que Dios me enseñó, yo no sé si todos los pastores costarricenses lo aprendieron alguna vez, pero Dios me enseñó que hay citas que no son citas de hombres, son citas divinas a las que ningún ungido de Dios debe faltar. Que se lo pierdan otros, pero la gente que entiende dónde Dios tiene un plan siempre estará presente en las convocatorias del Espíritu de Dios. Que esta noche el diablo sabe que sabemos que él sabe que ya todos sabemos que Nicaragua y Costa Rica son una gran nación unida en el amor de Cristo, y que Dios nos bendecirá y nos prosperará más allá de nuestro entendimiento. Alabado sea Dios. No sé cómo lo vas a hacer, pero creo que hay gente aquí que quiere abrazar a un nicaragüense, y algunos nicaragüenses son costarricenses, porque esta es una noche de hermanos, amén, en la única sangre que nos hermana verdaderamente, la sangre del Cordero.